Un concesionario automotriz es una empresa independiente, distribuye vehículos de una marca determinada. Prestamos todo el servicio de mecánica rápida, como cambio de llanta, alineación, balanceo, cambios de aceite y también mecánica especializada como reparación de transmisión automática, motores, servicios de inyección electrónica y cuando el cliente así lo necesite también prestamos el servicio de latonería y pintura. A pesar de que los vehículos en este momento son muy modernos, tienen mucha tecnología, hay la necesidad de usar equipos de alta tecnología, equipos de diagnóstico muy especializados, el papel del técnico es fundamental. Nuestros técnicos acá están capacitados tanto en la parte de mecánica, como en la parte electrónica. Este equipo es un elevador de 4 columnas donde el vehículo lo elevamos para inspeccionar lo que el cliente nos está contando. El estado de los guardapolvos de los ejes, verificamos si tiene fugas de aceite, verificamos el estado del chasis, el estado de las llantas, de la transmisión, el estado de la tubería de frenos, el estado de los muelles traseros, que el cardán no tenga juego, que no haya una falla que esté iniciando y que de pronto el propietario del vehículo no se haya dado cuenta. Este es el MUT, o escáner específico de Mitsubishi. MUT quiere decir Mitsubishi Unit Tester. Con este equipo lo que nosotros hacemos es comunicarnos con la unidad de control electrónico del vehículo. Estos vehículos tienen una terminal donde nos conectamos con el MUT y el MUT se lo conectamos a un computador normal donde está el software del programa. Nos sirve para monitorear todas las variables de los sensores del vehículo. El voltaje de la batería en este momento, las revoluciones del motor, la presión del sensor de presión, en este momento está en 84.6 kilopascales, la temperatura del aire de entrada. Este equipo pues no hace milagros, simplemente él monitorea las funciones de los sensores, sí, la parte electrónica de la inyección del motor y con los datos que le da uno y con los conocimientos de nuestros técnicos, ellos pueden llegar a la conclusión de que hay una falla. Yo el mecánico lo comparo mucho con el médico, es la persona que te diagnostica una máquina, te la repara y la entrega funcionando en las condiciones de diseño.